Yo creo que la finalidad de Fuera de la Ley, que es un libro que trata sobre los bajos fondos en España, es un poco dar dignidad a ese pasado nuestro. Creo que la única manera de hacer historia y no sentirse cómplice a la hora de hacer historia es un poco que ese pasado deje de ser pasado y que sea también presente. Creo que cuando, por ejemplo, se cuenta la historia de los bajos fondos, ¿no? En España se utilizaron grandes expresiones, ¿no? Antes no se decía bajo fondo, se decía barrios tenebrosos, que me gusta muchísimo más, ¿no? Eran casi, prácticamente eran abismos. Hubo un escritor que yo creo que fue el inicio de toda esta historia, que fue Baroja, ¿no? Baroja en La lucha por la vida, un libro de principios de siglo. Él fue el primero, de los primeros que un poco que dignificó la figura del golfo, de la golfería, de los randas, ¿no? Cuando se habla de los bajos fondos, y en este caso, por ejemplo, de la literatura criminal, de la novela policíaca, del folletín, en el caso de Francia e Inglaterra, están grandes subculturas, por ejemplo, los apaches, ¿no? Que dieron lugar a películas, a una manera de entender la vida, una manera de bailar, incluso una manera de vestir, ¿no? Pero España ha sido muy maltratada, una vez más, con respecto a sus propios forajidos, a sus fuera de la ley, ¿no? Y creo que era necesario contar eso. Una vez que lo hemos publicado, cuando hemos hablado con personas que han leído los libros, se han acercado a los libros, se han hecho rutas nocturnas por los bajos fondos del antiguo Madrid, en este caso. La primera de ellas vinieron 500 personas, fue como un fenómeno social, era una manifestación. Y de pronto, asombrados vecinos que les señalaban sitios donde habían sucedido grandes acontecimientos, y esos grandes acontecimientos podían haber sido revueltas populares, podían haber sido crímenes, podían haber sido los lugares del malvivir, los lugares del hampa. No solamente las tabernas, sino los cafés cantantes, que tienen que ver con el cuplé, con esas cupleteras que eran realmente las primeras feministas que hubieron en España. Todo eso había que contarlo, y cuando a esos vecinos se les muestra todavía que tenemos ciudades donde existen esas huellas. En el segundo volumen aparece Valencia. Yo soy de Canarias, pero vivimos en Madrid, ¿no? Y inevitablemente el libro está muy centrado en Madrid-Barcelona. Barcelona, el barrio chino sí que fue el gran barrio, o sea, era inigualable, pero Valencia también lo tuvo. Está el barrio de los pescadores, que ya no existe, ¿no? Que me imagino que será el Cabañal, me imagino, ¿no? Y que era su barrio chino, era lo que llamaban el pequeño barrio chino entonces. También aparece ahí Valencia. Pero yo creo que la manera de hacer historia y sentirse digno es, como decía al principio, de traerlo al presente. Y hay una frase que a mí siempre me gusta mucho decirla, que es que los muertos del pasado se pasen por el presente de los vivos. O sea, realmente cuando tú reencantas la mirada de tu propio entorno, del territorio, de la ciudad, te levantas un día y piensas que la panadería que vas todos los días era una simple panadería, pero te cuentan que ahí vivió, nació, sucedió esto. De pronto, la ciudad, el territorio, y nuestros libros tienen mucho que ver con el territorio, con la ciudad, cambian totalmente, ¿no? Yo creo que la finalidad de Fuera de la Ley era un poco, en cierta medida, causar asombro, y creo que lo ha logrado. Cuando la gente lo lee, se ha acercado, decían, pero todo esto pasó aquí. Automóviles fantasmas, dice, ¿qué es eso? Pues automóviles donde colocabas ametralladoras, ametralladoras colocadas. Lo bueno del libro es que todo lo que se cuenta está basado documentalmente, son libros de casi 500 páginas, bueno, de más de 500 páginas. Automóviles fantasmas se colocaban ametralladoras, una banda negra, decían, ¿bandas negras? ¿Qué es eso? Bandas parapoliciales encargadas de liquidar a los anarquistas en Barcelona en el periodo de entreguerras. Pero no solamente eso, el jefe era un falso barón, el barón Koenig, un tipo pagado a sueldo por la burguesía catalana. Los pistoleros, por supuesto, de anarquistas, los pistoleros de la patronal, pero sobre todo la escena que un poco puede ser en tabernas, en cafés cantantes, en lugares del malvivir, que básicamente lo han retratado muchas veces el cine, ¿no? Que es, tú entrabas y había una persona cantando generalmente flamenco, ¿no? Entrabas y veías en mesas personajes de mirada aviesa, ¿no? Con la gorrilla echada y el pañuelo aquí, y de pronto empezabas a ver algún aristócrata, algún burgués, pero ya en el palco o en una zona un poco más reservada. Y allí, en ese mismo momento, podías encontrarte a empresarios firmando acuerdos para asesinar a alguien. Podías encontrarte a tipos tatuados. Hubo una época en que la prensa sacó muchísimas noticias donde se detenía a las personas por llevar tatuajes. Y algunos periodistas
dijeron, no podéis detenerlo solamente por llevar tatuajes, porque llevar tatuajes equivalía a ser un apache. Los apaches existieron en Francia, pero por la presión policial fueron a España. Y hay noticias muchísimas de atracos e incidentes con bandas de apaches en España, ¿no? Cuando hablas de fantomas, evidentemente nos viene a la cabeza el cine de principios de siglo, pero Fantomas se llamó Fantomas por Eduardo Arcos, que fue, lo llamaban el rey de los fantasmas, un ladrón que fue precisamente detenido en España y que después de que Fantomas empieza a ser famoso, él no solamente es un ladrón de alto standing, muy conocido, que finalmente lo ponen en libertad, sino asume su propio personaje, ¿no? Y él mismo se llama Fantoma. Y en Barcelona, en el periodo de los años 30, él llega incluso a hacer un espectáculo en el que se entierra vivo durante 3 días. Se entierra vivo durante 3 días. Esta España no fue una España una nota al pie de página. Esta España existió y esta España estaba ahí. Es cierto que todo esto que estoy contando o la historia de los bajos fondos ha sido contado, ¿no? Arturo Barea lo contó, Pío Baroja lo contó, Galdós de otra manera lo contó ya en el siglo XIX, pero creo que era una memoria que estaba mutilada. Sabemos que hubo una guerra, la guerra de Marruecos, sabemos que son los últimos de Filipinas, sabemos la semana trágica de Barcelona, sabemos el atentado de Mateo Morral, pero son fechas sin un hilo conductor, ¿no? No podemos hacer un retrato de cómo fue esa España. Y todo esto que hemos contado desde 1900 a 1936, no es que esa sea la España, sino también fue España, ¿no? Y posiblemente sin ese pasado no entendemos cómo hemos llegado hasta el propio presente, ¿no?